Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a arrancar otro videito para YouTube. Esta vez nos encontramos con los chicos de Shift Racing. Como ven acá atrás, están todos los pilotos de rally. La verdad que están muy buenos, 100% recomendable. El que quiera venir y pasar una tarde acá de rally, venga, se comunique con los chicos, ya saben. Así ahí anda Eve sacando fotos. Así que yo les voy a mostrar un poquito más en detalle cuando estemos ahí en la pista. Le voy a hacer que los pilotos hablen. Bueno, yo les voy a mostrar un poco. Como pueden ver, acá están todos los pilotos ya. Ahí está Eve, así que anda acá de fotógrafa. Recién andábamos ahí al medio de la pista. Y acá están todos los pilotos, son 8 pilotos los que vinieron a practicar hoy. Pero miren lo que tengo acá, miren lo que es esa nave, la verdad que es muy linda. Y así están todos los autos acá de toda la gente. Acá hay un puesto de comida para que sepan que pueden comer algo. Esa Jeep allá que está hermosa, parece la de Noah, ¿viste? Y ahí les voy a mostrar un poco cómo los chicos levantan el auto, miren. A mí me vuelve loco, me sorprendió cómo ponen los autos. Yo siempre estoy acostumbrado a los trípodes, ¿viste? Y miren cómo ponen los autos acá. Me acerco un poquito. Está hermoso esto. Miren, queda todo el auto colgadito ahí. Miren cómo queda. Parece una maquetita. Bueno, por acá no sé para dónde estamos ubicados. No sé si estamos ubicados ahora en Avenida Japón, y es la ruta que te lleva Jesús María, no sé si logran ver. Para allá está toda la ruta. Y bueno, todo esto es el circuito. Ya se los voy a mostrar ahora cuando tiremos el dron para que vean lo que es el circuito. Y bueno, para allá salen los autos también, para allá vienen. Ahí, como no sé si logran ver, hay un karting ahí que también prueban. Pero la verdad que está espectacular esto. Muy lindo. Así que bueno, cuando estés viendo esto, hermano, te agradezco por todo esto. ¿Qué onda? ¿Estamos haciendo lo mismo de recién? Sí. ¿Cada cuántas vueltas se hace eso? La que digan. Ah, cuando te llegan ellos. Pero cuando estamos en una carrera, ¿ah? Cuando estamos en una carrera, cada vez que hay una carrera, sí, tenemos que hacer esto. Asistencia. Ah, mira. Y es levantar y tenemos asistencia de 45 minutos o 30 minutos. Ah, eso cada vez que frenan. O sea, lo tienen que levantar, es una resistencia de media hora o 40 minutos. Claro. Ah, caos. ¿Y en carrera cuántas vueltas dan? Varias. ¿Varias? Sí. Estaría bueno ver eso. Son más largas y... ¿Es acá también se corre? La otra vez se corrió Carlos Paz. ¿Carlos Paz? Era en pista. Ah, mira. La cantidad de tierra que sale de la goma cuando le saca la rueda, mira, mira. ¿Cómo? ¿Ya te acostumbrado a la tierra vos? De los 8 años. Ah, o sea, ni te mosqueas con la tierra, ¿eh? ¿Cuántos años tenés ahora? 19. Bueno, soy Matías Sánchez, soy el director de Shift Racing y a mi lado está Leo Londero, que es triple campeón nacional de copiloto. ¿En qué categorías corriste, Leo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Corrimos en el Rally Nacional en varias categorías, en Super R, en la RC2N, en la N2, en varias categorías. Bueno, esas son las categorías que hemos salido campeones, en otras hemos participado con buenos resultados. Sí, sí. Bien ahí. Estamos en el circuito de prueba dentro de la ciudad de Córdoba y lo que estamos haciendo hoy es un día de un Shift Rally Day, que es un día de piloto de rally, ¿sí? Para pilotos que quieran profesionalizarse, también como para personas que nunca se han subido a un auto de rally, lo que quieren hacer es tener una experiencia de manejo un auto de rally en una pista adecuada para eso. El circuito, como han visto en esta imagen y en las otras, está todo pelado, entonces no hay barranco, no hay árboles, te podés ir de la pista, que es totalmente seguro. Además, el auto cuenta con toda la seguridad, jaula, amortiguadores, butacas y un turón de 5 puntos. Tenemos trajes de piloto, tenemos la capucha, casco, intercomunicador. Es todo lo mismo como si fuese exactamente un rally. El tiempo también, hacer muchas pruebas y correr carreras, porque es la única forma de aprender. Claro, sí. Así no hay otro. Yo hice 27 pruebas, pero cuando aprendí fue corriendo. Bueno, miren, acá se ve la sombra nuestra, mía y de Leve. Estamos acá yendo hacia el fondo de la pista para poder tirar el dron. Así que ahora ya le vamos a mostrar un poquito cómo se ve esto, que está hermoso. Ah, muy lindo. Estamos esta mañana. Estamos reventados. Sí, estamos reventados ya. Tenemos como para 3 horas más.
Así que bueno. Encima vamos, venimos, caminamos de acá para allá, venimos, corremos. Sí, tenemos que estar en una punta filmando. Después viene el piloto, volver de vuelta. Claro, acá. Porque ahí no me sube el otro y ahí no me tenés que estar sacando las fotos. Al otro, claro. Al otro que está por entrar. O... No, no, todo no. Un tema. Y encima acá el terreno, como no es para andar caminando, digamos. Sí, está... hay un par de pozos, puedes pasar de lado. ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Me llamo Tobias, vengo de Villa María. Esto lo vengo soñando desde que sé que existe el rally. Hola, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Pablo, yo vengo de Totoral, de acá de Córdoba. Bueno, es la primera vez que nos incursionamos acá en el rubro este del rally. Una muy buena experiencia, la verdad que no tener cero experiencia, salimos muy bien los chicos, cómo te enseñan, te explican, la verdad que muy buena experiencia, súper recomendable. Y bueno, salir re manija de acá para esperar la próxima. Sí, mi nombre es Federico Terrani. La verdad que estuvo bárbaro, la experiencia es muy buena, me gustó. Es la segunda vez que vengo, había venido en la primera clase, la primera experiencia que han hecho los chicos. La verdad que bárbaro, te permite disfrutar, pasarla lindo acá disfrutando con un auto que está bárbaro, cómo anda, así que la verdad muy bueno. Hola, soy Iván de Buenos Aires. Bueno, probando acá el K de Rally, de Shift Car. Una experiencia muy divertida. Mi nombre es Leandro Capellini, yo soy del interior de Córdoba, de Rollito. Bueno, empezamos con el curso, es espectacular, lo recomiendo. Realmente se vive un día como piloto de rally. ¿Cómo te va? Alejandro, mi nombre, experiencia muy buena. Para aquellos que no tenemos experiencia en ningún tipo de circuito de pista, excelente. Bueno, mi nombre es Marcelo Paredes, y estamos acá con los chicos de Shift haciendo la experiencia de piloto por un día. Hasta ahora espectacular. Hola, soy Facundo Navarrete, estoy acá en experiencia Shift Racing. Bueno, la experiencia es muy linda. El piloto que está dando la clase de práctica es Gabriel Ceruti, más conocido en la jerga como El Grillo. Es campeón nacional en la categoría RC5 y el auto que preparamos para la escuela es un auto categoría RC5, el mismo que se usa para correr el nacional. Estamos usándolo para dar la clase de manejo. No tiene nada de más porque la categoría es limitada. Y ni tampoco tiene nada de menos, ¿sí? Y bueno, hoy vinieron 8 pilotos, hoy tenemos pilotos de Argentina nomás, pero hemos tenido pilotos internacionales, ha venido gente de Bolivia a hacer el curso de manejo y bueno, los esperamos todos los que quieran hacer el curso, que se comuniquen con nosotros, nos encuentren en las redes como Shift Racing. Y como ven, miren, esto sigue, miren el auto que tenemos acá atrás, todavía estamos en proceso, debe quedar un ratito más todavía. Espero que les esté gustando el videito hasta ahora, la verdad que para mí, para Eve, es una experiencia hermosa, así como cuando fuimos a Berta, cuando vamos a Cabalén, la verdad que está hermoso, me dan unas ganas de subirme bárbaro al auto, la verdad. Sí, pero bueno, te lo voy a decir. En la próxima lo haremos. Bueno, le quiero dar un gran agradecimiento a Matías, que allá anda filmando también, por la oportunidad que nos da hoy de poder estar acá junto a ellos. La verdad que yo recomiendo, así como han visto todas las entrevistas de todos los pilotos, de los corredores, de los profesores, de los organizadores, como han visto que todos lo recomiendan, yo también lo recomiendo, la verdad, porque muy bueno. Después hablen con los chicos, les dejo la página acá abajo para que vayan y lo sigan. Los dejo con un poquito más de video y bueno, si les está gustando el video hasta ahora, recuerden suscribirse, compartir, darle me gusta. Y bueno, miren, acá hay equipos, ahí anda la GoPro en el auto, que seguramente lo han visto. Y bueno, para que vean. La soda. Soda, el que nos dan acá. Así que nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Chao, nos vemos.